Decisión judicial de suspender la emisión del sello conmemorativo del centenario del Partido Comunista de España entendemos que ha traspasado una línea roja en democracia. Está cuestionando la legalidad del Partido Comunista de España. Recordemos que en nuestro país empezó la democracia con la legalización del Partido Comunista de España, el partido que más hizo por traer la democracia, que más luchó contra la dictadura, mientras que los que ahora se rasgan las vestiduras por este sello conmemorativo o apoyaron la dictadura o no hicieron nada por acabar con ella, ¿no? Incluso todavía hay fuerzas políticas como el Partido Popular y qué decir Vox, que ni siquiera han condenado la dictadura franquista en el pleno del Congreso de los Diputados. Por parte del Poder Judicial, esto es un nuevo paso adelante en el cuestionamiento de valores democráticos. Estamos a la espera de que se resuelva esta situación, que entendemos que seguro va a resolverse favorablemente a la emisión del sello. Y de momento, viendo el auto judicial, lo que nos llama poderosamente la atención es su absoluta falta de motivación. Una medida cautelar de este alcance pues debe cumplir tres requisitos. Obviamente, tener una norma en la que apoyarse para la suspensión. En segundo lugar, establecer un derecho que sería vulnerado en caso de publicación, en este caso del sello, y en tercer lugar establecer cuál sería el daño que se causaría con la emisión de este sello. Sorprendentemente, el auto judicial lo único que habla es de que existe una norma que permite la suspensión cautelar, pero no menciona ni derecho afectado ni daño causado por la emisión de este sello. Y simplemente quiero recordar que el año pasado, sin ir más lejos, fue el centenario también del Partido Comunista de Portugal. Portugal publicó un sello, el Servicio de Correos publicó un sello conmemorativo del centenario del Partido Comunista de Portugal, y son innumerables los acontecimientos históricos que se conmemoran con sellos. Por ejemplo, bueno, pues centenarios de la Unión General de Trabajadores, incluso de un cuerpo militar implicado claramente en el golpe de Estado de Franco, como es la Legión, o incluso existe un sello conmemorativo del centenario de Monseñor Escrivá de Balaguer, que era cualquier cosa menos un demócrata, evidentemente, ¿no? Con lo cual, la verdad es que estamos sorprendidos y con toda la confianza del mundo en que finalmente se permitirá la emisión del sello, porque en caso contrario entenderemos que el Partido Comunista de España está volviendo a ser ilegalizado. En este caso sería la cuarta vez en 100 años que nos ilegalizan. Thank you.